Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la, la verdad es que no había podido hacerlo en toda la campaña, pero vuelvo por, por fin a tener mi papel de presentador, ¿no? de, ese, de ese que te permite ser breve y que además nadie te pisa lo que vas a, a decir. Y encima puedes hacer de introductor de embajadores, cosa que, que me encanta y sobre todo en un día como hoy, que estamos acompañados magníficamente por dos mujeres que representan lo mejor del socialismo en Euskadi y en España, por Idoya y por Carmen. Y por eso, por eso quiero, quiero, como no, en nombre de todos los socialistas vascos dar la bienvenida aquí a Bilbao a, a nuestra vicepresidenta del Gobierno y decirle que estamos muy orgullosos del Gobierno socialista pero especialmente estamos orgullosos de tu labor, del papel que has jugado en estos meses, representando la dignidad, la entrega, el compromiso con las ideas socialistas para construir un país y una sociedad mejor. Por eso, Carmen, es que ricasco, vioches. Bioch, y, y para ser breve, que como decía lo que me toca, voy a ir a la cuestión. Eh, sabéis lo que me habéis seguido, que llevo toda la campaña y la precampaña diciendo exactamente lo mismo. Y además es que el tiempo me ha dado la razón. Por eso, a estas alturas, no voy a cambiar, sino que lo contrario, voy a hacer, voy a repetir una y otra vez, de aquí al domingo, las tres cosas que vengo diciendo. Una, que el día 10 hay muchas opciones, que habrá muchas papeletas en el colegio electoral. Pero cuando abramos las urnas y recontemos los votos, solo quedarán dos posibilidades. O hay una mayoría suficiente para conformar un gobierno socialista con Pedro Sánchez de presidente, o hay un gobierno de las tres derechas, posiblemente con Santiago Abascal de vicepresidente del gobierno y con Vox decidiendo las políticas de este país. Esto es lo que hay. Porque no nos engañemos. No va a gobernar el PNV, no va a gobernar Bildu, ni más país, ni Podemos, o los socialistas o nos comemos al trifachito con patatas para cuatro años. No hay más. No hay más. Dos. Dos. La derecha quiere que los progresistas nos quedemos en casa, que no vayamos a votar. El PP incluso hace campañas indecentes en B para desmotivarnos. Campañas que dicen, conmigo no contéis, yo no voy a votar, que se joroben. Y lo hacen porque ellos saben dos cosas, tienen claras dos cosas. Que los, que los suyos siempre van a votar, los de derechas nunca se quedan en casa. Y la segunda es que por mucho que estén divididos ahora, por mucho que haya tres formaciones políticas de derechas, como son lo mismo, al día siguiente van a sumar se van a poner de acuerdo porque la derecha nunca se bloquea entre ellos. Y tres, que si alguien quiere que haya un gobierno socialista, si alguien quiere que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno, si alguien quiere frenar a la derecha y al fascismo que viene con ella, solo tiene una papeleta, la del Partido Socialista Obrero Español. Solo una. El resto, el, resto, el resto es legítimo y es muy respetable. Incluso suelen decir que van a ayudar a esto. Ya, pero a veces son solo intermediarios que se quedan en el camino y que votan otra cosa. Y esta es la esencia de estas elecciones. Esto es lo que nos jugamos y no es ninguna broma. Porque quien bloqueó la posibilidad de que hubiera un gobierno socialista quien votó hasta cuatro veces en contra de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno, lo único que ha conseguido es dar una oportunidad que antes no tenía a la derecha en este país. Lo único que ha conseguido es dar una oportunidad a la derecha y romper su propio partido. Nada más. Pero digo que no es ninguna broma, porque esa derecha que tiene una nueva oportunidad. Lejos de hacer lo que hacen todos los partidos conservadores en Europa, que es aislar, que es poner un cordón sanitario a las formaciones populistas de extrema derecha, lo que han hecho en este país es justo lo contrario. Primero, blanquearla, después legitimarla y, por último, y es lo más grave, pactar con ella para que sea la ultraderecha la que decida y condicione las políticas de muchos gobiernos del PP y de Ciudadanos. Listas negras para ir a la caza de brujas de los funcionarios que no comulgan con su causa. Desmantelamiento de la red de protección a las mujeres maltratadas porque no creen que haya violencia machista. Nada de educar en valores democráticos y en igualdad en nuestras escuelas. No, caza y toros es lo que se va a enseñar en el sistema educativo público en Andalucía reírse y cargarse la memoria histórica. Y esto no es política ficción. Esto se está haciendo ya allí donde gobierna el PP y Ciudadanos. Porque es Vox quien está decidiendo estas políticas. Esto es ya hoy una realidad gravísima. Porque esto significa destrozar lo que nos ha costado años y años construir. Por eso la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto? A llegar el PP y Ciudadanos con tal de echar a los socialistas y hacerse con el poder. ¿Hasta dónde? Porque ya sabemos lo que quiere Vox. Santiago Abascal lo dejó muy claro el otro día. Acabar con la España de las autonomías y volver al centralismo más rancio. Porque así uno solo lo decide todo. Expulsar a los inmigrantes de este país para mantener la pureza de la raza. No vaya a ser que nos contaminen. Privatizar las pensiones para que algún amigo suyo haga negocio. Que los ricos no paguen impuestos porque pobrecitos están maltratados. Dinamitar años de lucha contra la violencia de género porque parece que las mujeres se deben de quejar de vicio. Ilegalizar partidos políticos. Hablaron del PNV, pero después iremos nosotros. Y después todos los que no sean ellos. Volver a la exaltación de la dictadura y del dictador. Este es el programa de Vox. Pero este es el programa que luego acaban comprando el PP y Ciudadanos. Así que vuelvo a repetir la pregunta. Porque ellos callan una y otra vez. ¿Va el PP y Ciudadanos a tragarse todo esto con tal de echar a los socialistas y hacerse con el poder? Porque esto es ya... Una auténtica vergüenza democrática. Es decir, lo voy a decir más claro, Pablo Casado y el PP, Albert Rivera y Ciudadanos, son una auténtica vergüenza democrática en nuestro país. Han estado, han estado alimentando y legitimando al monstruo y el monstruo se los va a comer. Y para que no se nos coma a todos los demás, los socialistas lo vamos a parar. Y lo vamos a parar en las urnas, que es como se hacen estas cosas en democracia. Y para esto hago un llamamiento a la movilización de todas y de todos los progresistas. El otro día, lo dije ayer, veía un cartel en Porto, una tira, que ponía, abstensio a, combatamos el fascismo. Pero ¿desde cuándo? Al fascismo se le combate quedándose en casa, al fascismo se le combate yendo a las urnas con una papeleta, con una papeleta que sea un grito de libertad, de igualdad y de justicia social, con una papeleta que sea el empeño de los distintos en vivir juntos como iguales, con una papeleta que encierre el valor de la solidaridad, del abrazo al diferente, de la convivencia, con una papeleta que sea un muro que aísle al xenófobo, al racista, al machista, al fascista, con una papeleta que sirva para avanzar y no para retroceder, para sumar y no para dividir, la papeleta de los derechos y de las libertades. Y solo hay una papeleta que signifique tanto. Tiene un puño y una rosa. Encierra 140 años de historia y de sacrificio por nuestro país. Es la papeleta con la que hemos ido construyendo. Lo mejor que tenemos. La papeleta dice Partido Socialista Obrero Español. Y vamos a llenar con ellas las urnas el próximo domingo. Porque no hay otra alternativa. De aquí al domingo a movilizarnos. Y os dejo con Idoya que sabe mucho de estas cosas. Muy buenas tardes, Arrachaldeón. Bienvenida, Carmen. Onguieto Ria y Esquerri Casco. La verdad es que siempre estamos muy bien acompañados aquí en Bilbao y en, y en Euskadi. Los socialistas somos siempre los que mejor acompañados estamos en las campañas y estamos en esta, en esta campaña porque podemos rodearnos de gente competente y comprometida como, como tú. Y no hay mejor mensaje, además, que le podamos lanzar a la ciudadanía vasca que tienen cerca con ganas de venir, de hablarle, de dirigirse al conjunto de la ciudadanía vasca, tanto el presidente como tú, Carmen, como los ministros que nos han estado acompañando en los últimos días. Porque habéis demostrado, lo decía Pachi muy bien, encarnado en tu, en tu figura, habéis demostrado un compromiso, habéis sido un gobierno cercano con las preocupaciones que tenemos aquí en la sociedad vasca y sensible con ellas, y lo que es más importante habéis puesto soluciones encima de la mesa y compromiso cierto con nuestro autogobierno y eso tú Carmen lo sabes mejor que nadie aquí tenemos quienes nos dicen que eso es sucursalismo que dependemos de Madrid esto es lo que nos dicen a veces no son estas dialectas, dialécticas de quienes tienen la manía de repartir carnés de todo, ¿no? A veces nos reparten carnés de buenos vascos, otros nos quieren expedir carnés de constitucionalistas, pero nosotros, los socialistas vascos, tenemos muy superados todos esos complejos. De quienes no terminan de aceptar que no hay partido con más arraigo en esta tierra que el Partido Socialista de Euskadi. De quienes no terminan de aceptar que la Constitución la hicimos nosotros a pesar de ellos. Y que hoy estamos solos, además, defendiendo los valores constitucionales, el valor de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia, el pluralismo político y el respeto a la ley. Y aquí estamos, los socialistas vascos, nuevamente en esta campaña. El Partido Vasco que tiene conexión directa con el Gobierno de España, al que trasladamos directamente las preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas y sus urgencias, al que le decimos directamente que necesitamos de su complicidad, que les necesitamos, que estamos bien conectados para mantener un hilo conductor en todas las políticas que afectan a la ciudadanía, de la gente, a la ciudadanía vasca, un hilo que nos permite crear empleo, un hilo que recupera los derechos laborales perdidos durante el mandato del PP los que garantizan que las mujeres sean libres, los que apuestan por una transición ecológica justa, los que dan nuevas oportunidades a nuestros jóvenes o los que blindan el presente y el futuro de nuestras pensiones públicas. A los socialistas vascos nada de esto nos es ajeno. A los socialistas, como a las gentes de progreso en Euskadi, nos interesa más que nunca contar con un Gobierno socialista en España, un Gobierno que con la Constitución y el Estatuto en la mano. Nos proteja ante las amenazas que estamos viendo a nuestro alrededor. Lo recordábamos los socialistas vascos en días pasados cuando hemos celebrado el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Ese estatuto que otros abandonaron y que hace diez, con un lendacari socialista, nosotros rescatamos del cajón porque el autogobierno nos ayudó entonces a combatir la crisis y a no dejar a nadie abandonado a su suerte. Para seguir construyendo la Euskadi social y plural. Que hoy disfrutamos. Y ahora contamos además con ese plus de esperanza especial en nuestro autogobierno y lo tenemos porque sabemos que todos los vascos tenemos un aliado reconocible con este autogobierno y con ese estatuto y es el gobierno socialista de España. Por eso es tan gratificante, Carmen, que tú y miembros de tu Gobierno nos acompañéis aquí en Euskadi, porque demostramos, una vez más, que en las próximas elecciones nos jugamos muchas cosas en Euskadi, pero, entre otras, nos jugamos también el desarrollo de nuestro autogobierno y que solo la papeleta socialista en las urnas va a poder ratificar esa voluntad. Solo esa, porque, como dice el presidente sean necesarias o no otras fuerzas políticas para garantizar la investidura, el compromiso con el autogobierno vasco del Partido Socialista y del presidente Sánchez es firme. Y esto es muy importante, porque hoy a todo el mundo se le llena la boca hablando de estabilidad en las instituciones. Pero todos los demás pretenden identificar estabilidad con una simple suma aritmética, con las matemáticas, como la mera suma de la mitad más uno para conseguir que las cosas salgan adelante. Pero no, amigas y amigos. Para nosotros la estabilidad es mucho más que la aritmética. Es un compromiso para una acción de Gobierno reconocible, coherente, como estamos demostrando los socialistas vascos en Euskadi en el conjunto de las instituciones. Es la mejor inversión social para afrontar los grandes retos que tenemos por delante y para que la gente sepa que sus gobiernos están centrados en responder a sus necesidades. Es asumir la pluralidad. Y saber que cuando no tienes mayoría suficiente para gobernar o cuando no quieres comprometerte con la gobernabilidad, tampoco puedes dedicar tus esfuerzos a boicotear. Es saber estar en el gobierno y en la oposición y es saber llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de la ciudadanía, tener visión de país con generosidad. La estabilidad. Yo lo suelo decir muchas veces, no se le da a un partido. La estabilidad es lo que necesitan los ciudadanos en tiempos revueltos como los que estamos viviendo. Es dar un mínimo de certezas a la ciudadanía. La que tienen que sentir en sus hogares es tener la garantía de que los pensionistas de hoy y de mañana van a poder tener unos ingresos dignos con un sistema público de pensiones. Es que los trabajadores sigan mejorando sus salarios y que el salario mínimo siga creciendo como ha he hecho hasta ahora. Es que las mujeres nos sintamos libres, seguras e iguales para vivir como nos dé la gana sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y es que las víctimas del franquismo sean dignificadas o que los jóvenes sepan que nos preocupamos por su presente y por su futuro. Todo eso es lo que está en juego en estas elecciones. Y a nosotros, a los socialistas, no nos saltan las alarmas solo cuando nos atacan a nuestro partido, cuando nos acusan ni más ni menos que de ser cómplices del terrorismo o de alentar la violencia en Cataluña. No, no, a nosotros nos saltaron hace tiempo las alarmas ante un proyecto que quiebra la cohesión, que quiebra la convivencia y que quiebra la dignidad de las personas. Nos alarmamos hace ya mucho tiempo cuando hay personas que banalizan la libertad de las mujeres, ante quienes proponen anular nuestro autogobierno y el Estado autonómico. Nos alarmamos ante quienes llevan tiempo intentando anular cualquier rastro de diversidad en este país y todo aquello que propugna Vox, Vox y que han normalizado el PP y Ciudadanos. Y todo eso es lo que nos jugamos el próximo domingo 10 de noviembre. Eso solo lo podemos frenar con un gobierno socialista fuerte, que cree en la Constitución, que nos ampara a todos, incluso a quienes no creen en ella. Un gobierno socialista que crea en nuestro Estatuto, a los socialistas y a todos los vascos que no lo son. Nos interesa más que nunca sentirnos protegidos por ese gobierno ante las amenazas que las derechas quieren hacer realidad. Por eso, por eso estamos pidiendo el voto en todas las calles de Euskadi por la papeleta socialista, por tener un gobierno socialista fuerte, estable y coherente. Y ese gobierno solo lo puede liberar, liderar Pedro Sánchez. La riche en Gaituste, el en aurkako Kurchoek, ongisate sistema en dutenek, emakumeen aurkako politikak egiten dutenak. Boxek hori guztia defendatzen ari da. Eta alderdi popularrak eta ziudadanosek onartzen ari dira, erosi dute mesua. Eta alderdi sozialista da proiektu atzeragarri hau gelditu dezakeen bakarra. Alderdi sozialista da gobernu progresista eta egonkor bat sortu dezakeen bakarra. Pluraltasuna bermatzeko, berdintasunean aurrera egiteko eta autogobernua defendatzeko. Porque todo lo demás son distracciones y hay muchas en esta campaña. Podéis escuchar a otros hablar sobre estas mismas cosas, pero ellos no van a poder ocupar la presidencia del Gobierno de España, porque ni quieren ni pueden. Por eso les hemos pedido claridad en esta campaña, una claridad, por otra parte, que a día de hoy, a cuatro días de que la gente vote, no hemos conseguido todavía que lo digan. Y yo voy a seguir preguntándoles, quienes no pueden ni quieren presidir el Gobierno de España, ¿a quién van a apoyar? ¿A qué presidente le quieren dar estabilidad? ¿A qué proyecto político van a ceder sus votos? Y por eso, para que nadie acuda engañado a las urnas, les tenemos que decir a los vascos que si quieren un Gobierno estable, voten a quien les puede garantizar estabilidad en sus hogares, que si quieren un Gobierno coherente... Que voten a quien ha dado muestras de cumplir los compromisos que adquieren las elecciones. Que si quieren un gobierno solvente, voten el único partido que les ofrece un equipo solvente y cohesionado y progresista. Que si quieren contar con el mejor aliado que tiene Euskadi, tienen que votar al Partido Socialista. Y lo tienen que hacer de una forma contundente, con más intensidad si cabe que la que lo hicieron el pasado 28 de abril. Porque las vascas y los vascos saben que solo los diputados socialistas garantizan de verdad que Pedro Sánchez sea investido presidente. Es la única certeza que pueden tener a día de hoy para continuar con la recuperación de la dignidad democrática, de la decencia política, para avanzar en igualdad y en el blindaje de los derechos sociales, para ahondar en la convivencia donde otros solo quieren abonar el conflicto. Un proyecto integrador y ganador, la mejor propuesta que podemos presentar para Euskadi, la que tiene la complicidad de Pedro Sánchez y de Carmen Calvo, y con ella os dejo. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por darme la oportunidad de participar en esta campaña en el País Vasco, en Bilbao. No hace más de seis meses estaba en un acto parecido a este eh, en Donostia, caían chuzos de punta, un mitin vasco en toda la regla, esperando a una andaluza como yo, y recordaba cuando venía para acá y doya tú estabas allí. Eh, que dijimos ese día allí los socialistas que el Partido Popular y Ciudadanos, las dos derechas, en fin, herederas de lo que hace 40 años costó mucho trabajo construir, que eran las derechas apostando por la democracia española, se les estaba yendo de las manos el control de la ultraderecha que les correspondía a ellos. ¿Lo acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas, Idoya? Y dijimos. Vamos a ver cómo esto resulta el día 28 de abril en las urnas, porque es a ellas a las que les corresponde ese trabajo en democracia. Y ya nos dimos un susto con el resultado electoral del 28 de abril. Pero en este momento, en la irresponsabilidad que ha caracterizado en solo seis meses el trabajo del Partido Popular y Ciudadano, Pachi lo ha visto de primera mano cada día, volvemos a estar en una situación verdaderamente dantesca. Y hay que explicarlo. Quedan apenas poco más de 48 horas para dejar de hacer campaña. Pero hay mucha gente en el País Vasco y en el resto de España que se pregunta cómo estamos aquí. Y qué es de verdad lo que nos jugamos el domingo, día 10, en la urnas. Y a eso hay que responder. Y yo me hago cuatro preguntas que formularé aquí. En Bilbao, porque se las debe estar haciendo una parte muy importante de los demócratas de este país. Y dentro de los demócratas, la mayor parte de ellos que son votantes socialistas y votantes progresistas. Y son estas. Señor Casado, ¿gobernaría con Vox? Porque hace muy pocos días prácticamente lo dijo. Vox es ahora mismo el fascismo del siglo XXI redivivo en nuestro país. No le quitemos ni el peligro ni el contenido de lo que de verdad representa, porque Pachi ha colocado muy bien lo que tienen en mente hacer en este país. Señor Rivera, usted que vino a regenerar va a seguir apuntalando. ¿La corrupción de la derecha histórica de este país, que es el Partido Popular, la va a seguir apuntalando como la ha apuntalado en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León, en Madrid, donde hemos ganado los socialistas? A esa pregunta tiene que responder también antes de que lleguemos a las urnas. Señor Iglesias, ¿hasta que usted no sea ministro va a parar España? ¿Ese es el nivel de propuesta de un líder progresista? Porque no hemos debatido absolutamente nada que no fuera otra cosa para desbloquear por la izquierda minoritaria un posible gobierno de la victoria socialista del 28 de abril, mejorada incluso el 26 de mayo. Y lo del señor Abascal se resuelve muy fácil. El señor Abascal nos llevaría. ¿Qué casualidad? Justo 40 años atrás, ni 60 ni 10, 40 directamente al fascismo de la dictadura que ya hemos vivido y afortunadamente superado. Esto es lo que tenemos el día 10 de noviembre. Porque es verdad, compañeros, compañeras y para cualquiera que me pueda estar escuchando. Nos jugamos en estas elecciones lo de siempre, un programa electoral. El nuestro es un programa electoral archiconocido. Hemos gobernado prácticamente todas las instituciones de este país. Somos gente previsible, gente conocida, una izquierda de gobierno, una izquierda institucional que sabe que las revoluciones, al BOE, es donde se hacen las revoluciones de verdad en una democracia, en las leyes y en las instituciones. Es verdad que somos gente completamente previsible porque de nosotros, de todos los hombres y mujeres de este partido, cuando asumimos responsabilidades, se saben muchas cosas, pero se saben dos. Tenemos principios que a veces nos cuesta la vida sostenerlos. Sí, sí, la vida. Y lo estoy diciendo en el País Vasco. A nosotros se nos ha injuriado y en el País Vasco hemos pagado con la vida de compañeros y compañeras mantener los principios que eran éticos y que eran políticos. Sí, no todos lo pueden decir, pero nosotros sí. No sabéis. Compañeros y compañeras, ¿cómo nos dolía a todos los socialistas españoles cada vez que nos injurian con esto, pensando en todos, pero pensando sobre todo en vosotros? No sabéis. En esto que se ha convertido ahora la política de este país, en una especie de frivolidad donde todo cabe, donde todo es posible y donde habitualmente aventaja el más peligroso y el más tonto, de paso. Sí, así va. No nos engañemos. No solamente tenemos principios, sino que además tenemos límites que tampoco traspasamos nunca. Juegan siempre con ventaja nuestros adversarios políticos, porque saben siempre que hay líneas que no vamos a traspasar. Hay riesgos en los que nosotros no vamos a poner ni a los ciudadanos, ni a los problemas reales, ni a las instituciones cuando estamos en ellas. Esa es la realidad de lo que representa este partido en cualquier rincón de este país. Ese es el bagaje de experiencia, de tranquilidad y de seguridad que nosotros le ofrecemos a los ciudadanos cada vez que vamos a las urnas. Eso es mucho ahora. Eso es un capital inmenso. Esa es una tranquilidad monumental para la política española en este momento que solo tenemos nosotros. Y no porque seamos perfectos, no porque no tengamos errores y aciertos, faltaría más, sino porque pertenecemos a una organización que a lo largo de 140 años nos obliga a mucho, a todos. Me gusta mucho decirlo y lo repito siempre, donde hay uno de nosotros, hay tres detrás de ti que valen más que tú y que te pueden relevar, pero es que había tres antes que tú que lo han hecho mejor que tú y tú estás sosteniendo en medio. Una historia de honor, honrosa de los ideales socialistas. Esa es la tranquilidad que nosotros le damos a la gente. Esto es también lo que tiene completamente desesperado a todos los demás. Justo esto, que ellos no tienen. Les hemos visto cambiar de posición como una peonza, del centro a la regeneración al disparate de arropar al PP y a Vox de la derecha que se suponía que había ahormado en su organización la democracia, enloquecida, y hoy nos han sacado un rosario de exministros de los anteriores presidentes del Partido Popular, a ver si con eso se centran y tranquilizan a alguien después de todo lo que han podido liar en la política española. Y sí, hay que decirlo, Vox es un hijo del Partido Popular del Partido Popular de la derecha de este país. No ha venido de ningún sitio. Ha sido un elemento de radicalidad que se le ha escapado al propio Partido Popular. Así que en esos enredos, despistes, inquietudes, han actuado en estos seis meses. Sin ser alternativa, han bloqueado un gobierno del Partido Socialista. Y cuando se les llena la boca a mucha gente decir esto es Europa, que lo es, y hay que acostumbrarse a un nuevo formato de la política española hay que decirle que en Europa cuando tú no eres alternativa y no te dan las cifras, tú no bloqueas un gobierno porque es literalmente pitorrearte de las urnas de este país que ya se había pronunciado. Es que además... Compañeros, compañeras, nuestra victoria no fue una victoria ajustada, no fue una victoria en duda. Nuestros 123 escaños sumaban al segundo y al tercer grupo de la Cámara. Era una victoria clara, era un pronunciamiento claro y entusiasta del electorado progresista que había hecho sus propias cábalas. Había estado viendo cómo un año detrás de otro el gobierno de la derecha sin piedad había cargado la crisis sobre las clases trabajadoras y medias de este país en todo. Había deteriorado los servicios públicos de este país, que por cierto es lo único que nos hace iguales a todos. Había añadido leña al fuego a una crisis territorial que solo podemos resolver nosotros. Y os voy a decir por qué. Primero, porque a los socialistas nos entra en la cabeza sin ningún problema que la convivencia de España se fundamenta en la diversidad territorial de España, que no tenemos ningún problema en aceptar una realidad histórica y una realidad que enriquece. Claro, hace falta tener capacidad política de asumir y de vivir una realidad, repito, que enriquece a este país. Pues no. Rajoy se empeñó en ser el representante de la antipolítica y entre ellos y el independentismo generaron a este un país un problema grave del que solo vamos a salir si este partido gobierna a partir del 10 de noviembre con mayor fuerza parlamentaria. Para poder tomar las decisiones correspondientes. Y sabes por qué? Mirad, en política, como en la vida, a veces las cosas son complejas de hacer pero bastante sencillas de entender. Cuando tú quieres algo o alguien, normalmente te conectas con lo mejor de esa persona o de esa situación para poder ensamblarla. Las derechas que representan Vox, Ciudadanos y el Partido Popular apenas tienen respaldo electoral ni en el País Vasco ni en Cataluña. Mirarlo. Luego, ni en el País Vasco ni en Cataluña les acaban de entender. Así que mi quinta pregunta de la noche. ¿Quién va a sostener la Constitución, la democracia, la convivencia entre españoles sobre su diversidad territorial, que no seamos nosotros, que somos el único partido que nos votan en todos los territorios con una mirada diversa, pero democrática de España? Esa es la pregunta. ¿Cómo pretenden que les entiendan en Cataluña o en el País Vasco si son incapaces de entender a lo que ha llegado en la historia de España? una democracia fundamentada sobre un título octavo que Abascal dice lo que dijo ayer. Y claro, el asunto es si nos inquieta que los independentistas rompan nuestro modelo de convivencia, ¿por qué no nos inquieta de la misma manera las cosas que dice Abascal y los líderes de Vox? Porque estamos entre dos radicalidades inaguantables. 40 años después que ha sido mucho esfuerzo en este país. Mucho trabajo para dejarnos atrás un pasado negro, imposible, para la igualdad y para la solidaridad, pero también para convivir. Eso está el día 10. Ojalá el día 10 solo estuvieran las leyes que vamos a hacer, los presupuestos que nos gustaría tener, los objetivos nuevos que hay que alcanzar. Ojalá estuviera en el orden de lo cotidiano, pero no está en el orden de lo cotidiano. Nos jugamos maneras de volver a entender este país, maneras de hacer política que los socialistas no vamos a consentir. La política se ha convertido en una cosa absolutamente banal. Vale más un tuit, un plato, que las horas y horas de vuelo que tenemos los hombres y mujeres de este país cuando sacamos adelante un proyecto, una posición política. Horas y horas de acuerdo, de escuchar, de estar conectados con la sociedad, con todo ese cinturón de coracero, de todo el tejido civil de este país que gravita sobre el Partido Socialista constantemente. Habrá un político o una política de este país que le eche más horas a hablar con las asociaciones, fundaciones, con toda la red de verdad en la que la gente está preocupada por sus cosas, que es en lo que hay que estar. Eso también nos lo jugamos el día a día. Porque algunos que vinieron por la izquierda y que a estas horas no se han enterado de que son la izquierda minoritaria, siempre han sido la izquierda minoritaria hasta en sus mejores resultados electorales. Les falta un pequeño detalle democrático: aceptar que los socialistas somos la izquierda mayoritaria de este país. Incluso en nuestros peores momentos hemos sido la izquierda mayoritaria de este país. A ver. Que lo pillaran no estaría mal. Porque si no pasa lo que pasa. Como dice un proverbio inglés, algunas veces te vas tan al este, tan al este, tan al este, que acabas en el oeste. Me voy tan a la izquierda, tan a la izquierda, que acabo votando con la derecha. Sí, esta es la realidad. Y hasta que no entienda esa izquierda minoritaria que al Partido Socialista con las urnas limpias de este país de abril y las que vamos a tener el domingo, no nos arrodillan en la responsabilidad mayor que tenemos de gobernar, tampoco vamos a salir. Bueno, algunas cosas han cambiado en los últimos días, porque algunos han dicho, vamos a desbloquear. ¿Habéis oído, no? Pues eso tiene un mensaje bastante interesante. Primero, vamos a perder. Y vamos a desbloquear. Gracias por adelantarlo. Gracias por adelantarlo. Nosotros tenemos la obligación de ganar estas elecciones, la obligación de ganarlas y de ganarlas con más diputados, diputadas y resultado. Pero el segundo mensaje, si vas a desbloquear, es porque has bloqueado. Te lo podías haber ahorrado y no haber llevado a este país inútilmente a unas elecciones cuando podíamos estar gobernando y haber dejado de perder los meses que hemos perdido. Sí si es que al final es bastante obvio lo que ocurre y por eso decía que tenemos la obligación de ganarlas y la obligación porque somos en este momento la garantía de todos los equilibrios que hacen falta. Mirar, somos la garantía que siempre hemos sido. Si nuestra economía crece, se sostiene y se sostiene, porque tenemos una economía afortunadamente desarrollada y sobre todo abierta, abierta, que ese crecimiento se pueda mantener, es obligado, por el otro lado, mantener la cohesión social de la sociedad que te permite el crecimiento económico. Para los socialistas, el crecimiento económico tiene que significar obligadamente reparto. Reparto en la palabra. Reparto con políticas sociales, reparto con políticas fiscales justas. Reparto desde donde las políticas sociales cada día se tienen que hacer cargo de manera mucho más fina de los problemas nuevos que aparecen en las sociedades actuales como la nuestra. Sí, sí. Y me refiero a garantizar constitucionalmente el crecimiento de las pensiones, me refiero a todos y cada uno de los problemas que aparecen en una sociedad como la nuestra. Así de claro. Así que el discurso de las derechas, completamente clásico de que las élites crezcan económicamente, hay más ricos después de la crisis que los había antes, este es un gran mérito del Partido Popular, a costa... De todos los daños que se le han provocado al estado de bienestar, para nosotros la democracia es estado de bienestar. La democracia para nosotros no es un sistema para alcanzar el poder. Eso se lo vamos a dejar a ellos que tienen absolutamente claro que es el método para llegar al poder, como sea. Sin embargo, para nosotros el poder es el instrumento para hacer política. No es un matiz, ¿verdad, compañeros ni compañeras? No es un matiz. Por eso, cuando ahora ve alguna gente en la política, se han puesto cosas de moda. Yo tuve una vida política anterior y ahora en esta reencarnación, pues me encuentro algunas cosas que no las comprendo. Yo ahora escucho a la gente decir, otra vez hay que venir y ahí vamos a acabar más tarde de las ocho. ¿Se lo habéis escuchado eso decir algún socialista alguna vez? No, ¿verdad? Y tengo aquí algunos muy avezados y muy veteranos, no. Horas, días, en los plenos de nuestras corporaciones municipales, en nuestros parlamentos, en nuestro gobierno, horas, días. ¿Habéis visto alguna vez a un socialista quejarse de las horas, del esfuerzo, de la responsabilidad? Pues eso es lo que se ha notado en la política española, que en diez meses, porque el resto hemos estado en funciones, hemos sido gente muy responsable, muy trabajadora y muy resistente. Hay que decirlo, con nosotros han dado. Sí, es cultura de hacer política, es una manera de estar en la política de manera diferente y esto está también en Solfa. En este momento, ¿habéis visto cómo en diez meses hemos conseguido convalidar y sacar normas, reales decretos, leyes, en los que les hemos obligado a todo el arco parlamentario? a entender que lo que estábamos proponiendo era justo lo necesario para seguir sacando la crisis social de este país, no la económica, la crisis social de este país, se llama política de altura, en la que se coloca siempre este partido, este partido que es capaz de mantener constantemente la responsabilidad y el equilibrio para que las cosas se hagan. Eso está ahora mismo en la inopia para todos los demás. Les importa absolutamente nada. Pondré un par de ejemplos. Cuando al presidente Rajoy le llegaba el agua al cuello en la situación crítica de Cataluña, no nos necesitaba a nosotros. Tenía mayoría absoluta en el Senado, ¿verdad? ¿Quién fue a ayudar? De verdad, no a dar ruedas de prensa, a sentarte allí en un sillón a ver cómo. Con los instrumentos de la ley y del Estado de Derecho frenábamos aquella crisis. De eso que sabéis aquí para escribir tres tratados. ¿Quién? Los socialistas. Podíamos no haberlo hecho, pero sabíamos que nuestro sitio era ese. ¿Y sabéis por qué? Porque era defender la democracia, la constitución que ordena la democracia, el esfuerzo que habíamos hecho nosotros históricamente por eso. Dejamos la vida por defender la constitución anterior, también la otra, los únicos. Todavía tenemos compañeros en las cunetas y en fosas comunes que dieron la vida por la anterior constitución. Así que fuimos a defender esta, esta también. Y hemos visto, lo decía Idoya, vuestra secretaria general, mi amiga y compañera, nos han dado carné de no constitucionalistas a nosotros que lo voy a decir en Bilbao, si es que somos los únicos que lo somos. Y fuimos nosotros. No importó qué cálculo tenía aquello. El asunto es que la posición del Partido Socialista tenía que ser esa. Sí. Y os voy a decir más, porque a mí me parece que estos actos políticos, que son artesanía política, que no estamos en las redes conviene que sean siempre muy fructíferos, por lo menos para mí son tan gustosos que lo pretendo modestamente. Cuando hubo que desbloquear la política de este país, que no es la primera vez que ha ocurrido, ocurrió otra vez, también nos costó sangre, ¿verdad? Pero ¿quién volvió a desbloquear la política de este país? El PSOE. Y pagamos, con gallardía y con limpieza y con democracia para ser el gran partido que somos. Eso que los demás no son capaces de hacer. Y hay que ponerlo en valor. Cuando les decíamos al Partido Popular, no nos apoyéis, no nos entendemos en nada, sois la derecha, nosotros somos los socialistas, pero no bloqueéis el gobierno. Y decía, uff, nos cuesta una crisis interna. ¿Os suena, verdad? Ese es el nivel de este partido. Esa es la apuesta que hace este partido por este país. También hay que decir que tenemos que estar muy agradecidos, porque nos recompensan constantemente en las urnas con una confianza inmensa. No hay un partido que haya recibido tanta confianza como recibimos los socialistas para gobernar en este periodo espléndido de democracia para este país. ¿Nos han ayudado ellos con Cataluña en estos días? Nada. Nunca han procurado echar más leña al fuego cuanto han podido de manera insensata, irresponsable. Eso merece un castigo en las urnas. No tiene que ver con el programa, tiene que ver con algo más importante que el programa. Tiene que ver con el nivel de la política, con el profund la profundidad de la política y con la capacidad de trasladarle a los ciudadanos que la democracia funciona que su sistema funciona. Porque ¿sabéis qué ocurre? De lo contrario, que hay muchos voluntarios que se apuntan a, si la democracia no funciona es que habrá otra cosa. No hay nada después de la democracia. Ni nada ni mejor. Solo hay más democracia y mejor democracia con las ideas socialistas que son las únicas que conectan la democracia con la igualdad. Sí, hay que volver. A la ideología, hay que volver a las ideas, porque si no vamos arrastrados a la banalidad más absoluta, a los debates más banales, más ridículos. ¿Los ven? Los hombres y mujeres de este país, a veces cuando tenemos que debatir, y es imposible debatir de nada que no sea la tontería mayúscula, última que se le ocurra al que tienes enfrente. De eso va el día 10. De verdad que va de eso. Además del programa. Electoral. Por eso es muy importante, y lo decía Pachi muy bien: decía Pachi muy bien que a ver si las derechas, incluida la radicalidad en la que están, no les va a importar ir a las urnas, y nosotros que venimos de 140 años del sacrificio y de la entrega mayor por un país moderno, con libertades y por una España democrática, vamos a tener nosotros problemas para que nuestro electorado participe. Este es el dilema. Este es el dilema absolutamente intolerable. Que quienes no les ha costado nada construir el eje fundamental de la democracia, que es la participación política, las urnas y los procesos electorales, estén dispuestos a ganarlo ahí. Hay que hacer ese trabajo. Y ese trabajo tiene un destino bastante claro. Ya sé que durante mucho tiempo en este país y en cualquiera se habla del voto útil. Los votos no son inútiles ninguno. Esta es la nueva versión. No son in inútiles ninguno. Lo que sí ocurre es que hay votos que van en dirección contraria a lo que hemos construido y en dirección contraria al futuro. Eso sí es verdad. El programa de la derecha de este país es absolutamente incomprensible cuarenta años después de lo que hemos vivido. Así de claro. Cuando tenemos por delante el fortalecimiento de Europa, porque si hay algo que necesita ahora mismo la política internacional, es una Europa. Con sus viejas democracias, mandando un mensaje de fortaleza grande a las inquietudes y turbulencias del mundo. Porque necesitamos, vamos, que si lo necesitamos, acabaremos en el manicomio unos cuantos, ya lo digo yo, para que la cumbre se haga en apenas 30 días en Madrid y en España, para mandar un mensaje de compromiso en relación a los retos de la transición ecológica y de la justicia climática. Algunos acabaremos en el manicomio porque esto se suele hacer en un año y no en un mes. Pero lo haremos. Política en serio, compromiso real. Nos ha faltado un minuto, un minuto para traer esa cumbre a España y para echarle una mano a un país hermano como Chile. Un minuto nos ha bastado. ¿Sabéis que eso tiene nombre? De estos que utilizamos cuando hablamos en nuestra vida. Se llama coraje. Se llama coraje, se llama arriesgar, se llama comprometerte con las cosas. Pues de esto va el 10 de noviembre, porque esto se ha convertido en un panorama inentendible. Hemos conseguido que la gente joven vuelva a la política. No hace más de par de años, la gente joven estaba en otro registro. Hemos conseguido con la moción de censura volver a entusiasmar a la gente en la política. Y por eso hubo la participación que hubo, porque la gente volvió a pensar que la política servía, que la política es el único instrumento, al fin y al cabo, que tenemos el común de la gente. A las élites no le hace falta esto. Ellos procuran mandar en la política desde las bambalinas. Sin embargo, la democracia lo que necesita es que el pequeño, gran poder de cada uno de nosotros emerja. Así que sí. El electorado progresista de este país es mayoritario, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Y el domingo va a haber una gran contestación del voto progresista, del voto socialista de Euskadi y del voto feminista de este país, que está en la agenda y no lo va a bajar de la agenda política nadie, absolutamente nadie, porque no hemos recorrido las mujeres. El camino del siglo XX para llegar al siglo XXI, y que alguien, desde sus planteamientos ideológicos, nos diga que esto era de quita y pon. Han llegado a un extremo absolutamente esperpéntico, doloroso, absolutamente injurioso. Han llegado a negar, claro, si negan el cambio climático, han llegado a negar la violencia. Machista. Yo pregunto aquí, en un sitio donde particularmente duele, ¿esas asesinadas no están asesinadas? ¿Nos las van a devolver? ¿Sus padres, sus madres, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas no merecen el mismo respeto que otras víctimas a las que nunca le hemos faltado el respeto? Esto está ocurriendo porque la derecha. Extrema lo arrastra. ¿Alguien piensa que la democracia va a funcionar sin nosotras, que somos la mayoría absoluta? Que se lo quiten de la cabeza. Que le pongan el nombre que quieran. Pero nos tienen enfrente. Y nos tienen enfrente a la inmensa mayoría de las mujeres, nos llamemos feministas, yo sí, o como nos queramos llamar, porque somos sobre todo ciudadanas de democracias que no vamos a pasar. Ni una que no pase justo por las expectativas, los objetivos, los derechos, las libertades y las respuestas a nuestros problemas, porque de eso va a ir la agenda de una democracia y no hay quien lo pare. Ese es un voto que va a parar una parte muy importante de la amenaza de la derecha de este país el domingo en las urnas. Y sí, ya lo sabéis. Unos se hacen feministas con adjetivos o lo mismo me hago feminista esta semana, pero ya si veo que esto va muy lejos, me borro y ya me bajo la semana que viene. Una vez más los socialistas dando pruebas de seriedad. Desde el 39 Congreso somos tan socialistas como feministas. ¿Y sabéis por qué? Pues porque no se puede ser socialista sin ser feminista. Te lo tienes que mirar porque no puede ser una cosa sin la otra. El socialismo del siglo XXI tiene el compromiso con más de la mitad de la sociedad y con los problemas específicos de las mujeres del mundo, por cierto. El feminismo sigue siendo de los pocos movimientos, como decíamos antes, internacionalistas de este planeta a mucha honra. A las mujeres y a los hombres. que sabemos perfectamente lo que es justo o injusto, porque al final un socialista es alguien que le molesta lo injusto. Esta es la mejor definición de un socialista, alguien que le molesta lo injusto. Nosotras y nosotros, los hombres que nos acompañan en esto, que son la inmensa mayoría de los demócratas y desde luego todos los socialistas, nos sigue molestando por injusto lo que ocurre en otros lugares del mundo con las mujeres. Sí, sí, es muy duro. ¿Eh? Es muy duro. Hay muchas sociedades donde no hay ni siquiera la igualdad formal de derechos. Antes de ayer entregábamos un premio a un médico que le ponía su nombre exacto. No hablaba de ablación, que queda como muy así, ¿no? Hablaba de mutilación genital para entender lo que pasa todavía por millones en este planeta. Ese es el socialismo del siglo XXI. Y termino. ¿Qué pasa con ellos que están todos tan desorientados y despendolados y todos contra nosotros? Pues al final, yo creo que la conclusión que todo el mundo puede tener en la cabeza si nos escuchan a cualquiera de nosotros o a mí en este momento, porque nuestras ideas son imbatibles. ¿Quién puede contra esto? ¿Quién puede contra la concepción de la vida en los términos en las que la ve un socialista? El respeto a la libertad de todos. No es el liberalismo que es el respeto a la libertad de los pocos que se la pueden pagar. No. Esta es la libertad profunda de todos y de cada uno de nosotros, que trae como consecuencia la diversidad de cada uno de nosotros, por sexo, origen, religión, opción sexual, ¿m? ideas. Se llama diversidad, se llama pluralidad. Sí, sí, al pensamiento conservador y a la derecha esto le cuesta mucho trabajo. Le encanta un brochazo uniforme, porque hay que reconocer que eso es mucho más facilito. Y nos suenan cosas muy inquietantes, ¿verdad? Esas que dice, hay por ahí un, en la izquierda quien dijo un día, bueno, las leyes están para cumplirlas según que dice, según que leyes, desde la izquierda. Y desde la derecha oímos de vez en cuando decir, bueno, el pueblo está por encima de la ley. También os suena, ¿verdad? ¿Sabéis que somos los socialistas desde la Tercera Internacional quienes dijimos la democracia primero? la libertad de todos y el respeto de todos. Y luego somos socialistas y enganchamos la igualdad como obligación para todos. Y como consecuencia viene lo que yo decía antes, lo que es justo, lo que es justo. Se llama pensamiento humanista, se llama ética, se llama política. Y se llaman principios socialistas. Son imbatibles. Siguen siendo irrevocables. Y ese es el enfado que tienen todos los demás contra nosotros. Ese es el enfado que tienen contra nosotros. Esa derecha que ha sido incapaz, 40 años después, de parar lo que se les venía. Y esa izquierda minoritaria que da vueltas constantemente para acabar haciendo lo que ha acabado haciendo impedir un gobierno que le sacaba en escaño Pachi 81. Se dice pronto que quieras tú mandar sobre alguien que te saca 81 escaños. Y es que tiene mérito, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo que el intento es meritorio. Pero como decía que va a ser que no. Y me acordaba yo el otro día de un humorita que decía, hombre, si hay que ir, se va. Pues si hay que ir, se va a elecciones. Por nosotros no hubiéramos ido. Pero si hay que ir, se va y se va a ganar. Que es como se van a las finales. Y esto es una final para ganarla y para ganarla ampliamente, empezando por el voto socialista de Euskadi. Así que muchas gracias, compañeros, y nos quedan 48 horas para seguir trabajando.